Amigos de Telemedellín, ¿qué tal? Gracias por estar nuevamente con nosotros y por cumplir esta cita con Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín, para que ustedes, nuestros televidentes, conozcan a fondo los temas que son de interés general y que se generan cada día en nuestro país y, por supuesto, en nuestro Valle de Aburrá. Hoy un tema que sin duda a todos nos compete, que tiene a los colombianos por estos días pensando en cómo actuar frente a las decisiones que se han tomado. Les hablamos del acuerdo de paz en La Habana, Cuba, un acuerdo que fue anunciado al país ayer por parte de los negociadores del Gobierno Nacional y de las FARC, que fue ratificado hoy por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y que sin duda tiene al país en este momento tomando posición frente a lo que se nos viene, que es el plebiscito el próximo domingo 2 de octubre. Plebiscito en el que los colombianos diremos sí o diremos no a estos acuerdos que se han firmado en La Habana, Cuba, después de medio siglo de guerra con la guerrilla de las FARC. Tengo el gusto de presentarles a nuestros invitados de esta noche. Comenzamos con la doctora María Regina Zuluaga. Ella es representante a la Cámara por el Departamento de Antioquia y pertenece a la bancada del Centro Democrático. Doctora Regina, gracias por estar acá. Muy buenas noches. Un saludo muy especial para ti, Oscar, para los compañeros de mesa, para el doctor Luis Fernando Duque, senador de la República, para el doctor Juan David Escobar y para el doctor David Suárez, analista político, para todos los televidentes y gracias por invitarme a este programa tan importante, Punto de Giro, y con un tema que está trascendental hoy para el país. No, usted muchas gracias y ya pues usted me quitó parte del trabajo, ya usted hizo la presentación. Saludamos al senador Luis Fernando Duque, él también es representante o congresista por el Departamento de Antioquia, perteneciente al Partido Liberal. Senador, gracias por estar en Telemedellín. Oscar, muy buenas noches a ti, a todos los compañeros de la mesa, a los profesores Juan David y David, y a María Regina, la compañera del Congreso, y a todos los televidentes, por supuesto. Nuestro tercer invitado es el profesor Juan David Escobar, él es analista político, también es catedrático de la Universidad EAFIT. Profesor, gracias por estar nuevamente en Punto de Giro. No, muchas gracias a usted por la invitación. Gracias, profesor. Y termina también el profesor de la Universidad EAFIT, David Suárez, quien también en otras oportunidades nos ha acompañado. Gracias, profesor, por estar nuevamente aquí. A ti, Oscar, por la invitación y a todos los televidentes. Les decíamos que hoy se firmó, o más bien se ratificó lo que se firmó con La Habana, Cuba, entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC. Estamos hablando de que es un acuerdo que tiene 297 páginas y que comprende específicamente 6 puntos. Leo textualmente estos 6 puntos. El punto 1 habla de hacia un nuevo campo colombiano, haciendo referencia a la reforma rural integral. El punto 2, participación política, apertura democrática para construir la paz. El punto 3 es el fin del conflicto, que es en el que en este momento estamos presenciando los colombianos. El punto 4 es la solución al problema de las drogas ilícitas. El punto 5 es el que tiene que ver con víctimas, sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y el punto 6, la implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. Precisamente ese tema de la refrendación es el que nos convoca esta noche y queremos saber cómo impacta esos acuerdos a Medellín y al Valle de Aburrá. Comencemos desde la academia. Profesor David, ¿cómo interpretar, cómo entender esto que estamos viviendo los colombianos después de medio siglo de guerra y que hoy estamos a puertas de avalar o no este proceso de paz? Bueno, yo lo que rescato del proceso es lo siguiente. Es un proceso que lleva 4 años y donde ha intervenido el Ejecutivo, el Congreso, la Corte Constitucional, la Iglesia, la Academia, empresarios, 12 generales de la policía, un gran sector de las víctimas, la comunidad internacional, y volverá a participar nuevamente el Congreso, nuevamente la Corte Constitucional y finalmente el pueblo colombiano en un plebiscito. Entonces, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con contenidos, pero para uno como abogado y como profesor son muy importantes los procedimientos. Y nadie en este país puede negar que ha sido el procedimiento donde mayor participación de estamentos ha habido en la historia de Colombia en proceso alguno. Entonces yo quiero rescatar eso. Las tres ramas del poder público han intervenido y la comunidad internacional y finalmente el pueblo
todo el mundo, no el 13%, no, los 32 millones del censo podrán expresar su opinión el 2 de octubre. Por supuesto, ustedes, nuestros televidentes, son parte fundamental en este análisis y debate que hacemos hoy aquí en Punto de Giro. Se pueden comunicar con nosotros o pueden participar a través de @telemedellin, que es nuestra cuenta en Twitter, usando el hashtag Punto de Giro TM, y a través de nuestra fanpage nos encuentran como Telemedellin Aquí Te Ves. Queremos contar también con su participación y con su opinión. Continuando con la academia, profesor Juan David, uno de los temas que más ha llamado la atención o que de pronto más confusión ha creado entre la gente es el hecho de que el próximo domingo 2 de octubre los colombianos vamos a decir sí o no a todos los acuerdos. No va a haber, digamos, la posibilidad de votar uno por uno de esos acuerdos, y es lo que de pronto ha generado algo de controversia, incluso malestar en algunos sectores, porque se dice se va a votar el paquete completo y no cada uno de los acuerdos de La Habana. Sí, eso es parte como de la evolución de este proceso, en el cual el presidente inició diciendo que iba a ser un referendo. Yo no soy abogado, pero entiendo que la figura del referendo es lo que usted precisamente plantea, es se pone a discusión de un acuerdo completo todas las partes que están incluidas en él, y separadamente el pueblo puede escoger los puntos en que esté de acuerdo o no. Mi percepción es que el gobierno pensaba que eso no le convenía, otros dicen que el pueblo es muy bruto y que no se le puede poner a tantas preguntas, entonces cambiaron a un plebiscito. Y el plebiscito entonces simplemente es un paquete, dice sí o no, está de acuerdo y se lo toma todo o lo deja todo. Y esa es la diferencia, finalmente el procedimiento quedó en esos términos, que era, iba a ser un plebiscito, y entonces es una encuesta, digámoslo así, de una sola pregunta. Senador Luis Fernando Duque, usted pertenece a la bancada del Partido Liberal, hace parte de la Unidad Nacional que ha estado apoyando al gobierno de Juan Manuel Santos y, por supuesto, de los que han estado desde el principio abanderados con este tema del proceso de paz. ¿Cómo explicarle a los colombianos que hoy no están de acuerdo con el proceso o que todavía tienen dudas en si votar sí o votar no el próximo 2 de octubre? Bueno, lo primero que yo quiero manifestar es el sentimiento de felicidad que tengo. Vengo de Bogotá, de participar en la entrega oficial al Congreso del paquete de acuerdos que el lunes vamos a refrendar para que se pueda convocar al plebiscito. He escuchado con mucha atención al profesor David Suárez y comparto plenamente lo que él ha manifestado. Tal vez en ninguna época de la historia de Colombia y dentro de todo este, digamos, intentos de solucionar el problema del conflicto interno, ha habido tanta participación. Y yo quiero dejar hoy un argumento fundamental para que los colombianos estén tranquilos y para que el profesor Juan David Escobar de pronto despeje sus dudas y entienda que aquí no hay trampas ni hay nada raro. Estos acuerdos los ha avalado toda la comunidad internacional. Presidente Obama hace 15 días en Europa, en una reunión, y refiriéndose al triste escenario de lo que hoy es Siria en una guerra fratricida, decía, hombre, qué bueno que tomaran el ejemplo de Colombia y pudiesen hacer unos diálogos. Estados Unidos es el país que extradita a los narcotraficantes, a los terroristas y a todos los delincuentes. Y que yo sepa, el presidente Obama no ha dicho nada, ni el secretario de Estado. Es más, tenían un veedor en la mesa de los acuerdos, el secretario general de la ONU. El Papa Francisco sale todos los domingos a la Plaza de San Pedro a decir, qué bueno la paz de Colombia. La Unión Europea, hace poco, ayer o antier en el Congreso, estuvo el presidente del Parlamento Europeo hablando de cómo van a contribuir con el Fondo para el Desarrollo. De manera que aquí no puede haber trampas, porque es que la comunidad internacional es la que ha estado vigilando, y los Estados Unidos han tenido ahí un veedor para que los acuerdos ni tengan ni impunidad, como se trata de demostrar, ni tengan ningún otro tema, digamos, de violación del derecho internacional, ni de los acuerdos que se ha hecho con la Corte Penal Internacional. De manera, colombianos, que pueden estar tranquilos, que si esa comunidad, que si esos países, el tema de Estados Unidos, vuelvo y repito, la ONU que acobija y que es la que ha generado el marco de la justicia transicional, están tranquilos y felices, nosotros también podemos tener, así no hayamos leído los acuerdos. Lo que pasa es que el sistema decía que nada estaba hasta acordado hasta que todo estuviera acordado. A partir del lunes que aprobemos en el Congreso, se van a publicar en televisión, se van a discutir y se van a socializar.
Muy bien, muchas gracias. Doctora Regina, desde el Congreso de la República y desde diferentes sectores de la sociedad, el Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, pues se ha dado a la tarea de hacer oposición a estos acuerdos de paz. Usted pertenece al Centro Democrático. ¿Qué decir ahora que se ha logrado ese acuerdo y que pues todavía falta la parte más importante, que es el refrendar por el sí o por el no el próximo 2 de octubre? Bueno, Oscar, yo quiero iniciar diciendo que yo también quisiera sentir mucha felicidad de eso, Luis Fernando, pero desafortunadamente no puedo decir eso hoy. Y no es el sentimiento solamente de Centro Democrático, es el sentimiento de muchos colombianos. Nosotros desafortunadamente no hemos tenido la oportunidad de tener los medios a favor para ir a contarle al mundo lo que estaba pasando en Colombia, vulneración de derechos. Y lamentablemente, pues hoy con bombos y platillos se están publicando unos acuerdos de paz. Hay que empezar por decir pues, que no hemos tenido la oportunidad de leer todo el contenido. Pero nosotros nos hemos opuesto y con razones jurídicas válidas. Yo antes de iniciar, yo hoy traigo un dolor en el alma porque vemos que en estos acuerdos los niños quedaron por fuera. ¿Qué va a pasar con esos 11.500 niños que han sido secuestrados, niñas que han sido inducidas al aborto, donde hay toda violación de derechos a los niños y hoy no se ven por ninguna parte? Pues ahorita por la noche, ahorita en el noticiero de las 7, antes de salir para acá, veía cómo le hicieron una periodista en una rueda de prensa allá en La Habana, ya terminando, preguntaron por esos niños y nadie dio explicación. Le preguntaron a Sergio Jaramillo. A Sergio Jaramillo, pero déjame ver, doctor, sí, yo termino doctor. Para aclarar. Bueno, entonces, ellos han venido, que los entregan y que los entregan. Primero dijeron que eran 21 niños que iban a entregar. Uno no ha visto esa voluntad. Los acuerdos de paz nosotros nos hemos opuesto pues, porque queremos una paz sin impunidad, una paz estable. Hablaban, les gusta una paz imperfecta, pero es una paz que realmente no consulta a esas necesidades que hoy tiene el pueblo colombiano tan sentidas. Y es, primero, que nosotros no queremos que el narcotráfico sea un delito conexo. No queremos que toda esta violación de derechos, el secuestro. Y vemos cómo hoy prácticamente ha sido una cantidad de dádivas que se le ha dado hoy a las FARC. Ellos impusieron las reglas, ellos mandan, en el Congreso se aprueba lo que viene redactado por ellos. Bueno, como si se dan el acuerdo de paz. Para terminar, quiero decirle... Hoy vemos cómo el presidente también nos dijo, no, Curulio no se van a entregar a dedo, ahí 5 y 5 van a entregar, tanto en el Senado como en la Cámara, ahí está. Pero peor aún, se habla de un plebiscito donde la Corte Constitucional acabó de fallar y dice que ese plebiscito tiene que realizarse, pero las FARC ya deben haber dejado sus armas. Entonces va a haber un plebiscito precisamente donde vamos a estar casi que con las armas en el cuello, porque dentro de los 180 días que se dicen, pues no se van a cumplir, ese protocolo no se va a cumplir. Entonces uno ve que es perfecto. Una cantidad de irregularidades, bueno, entonces es unas observaciones que se han hecho y que desafortunadamente el país, ni el gobierno ni las FARC las tuvieron en cuenta, porque quienes tuvieron todas las concesiones fueron las FARC. Sí, perfecto, Oscar, yo quiero intervenir con la dispensa aquí de los profesores para contestarle a la doctora Regina lo siguiente: quien olvida la historia está condenado a repetirla. Así es. Yo tengo aquí primero el problema entre el Centro Democrático y la Unidad Nacional del presidente Santos, de los que queremos la paz, aunque ustedes dicen que la quieren, tenemos dos grandes diferencias. El presidente Uribe, después de haber firmado en el 2004 un acuerdo con la Organización de Naciones, de la OEA, la Organización de Estados Americanos, refrendado, y aquí están las firmas del presidente Uribe y de César Gaviria, reconocía que en Colombia había un conflicto interno. El reconocer eso le da estatus político a la guerrilla para poder entrar a negociar y a dialogar. Pero de la noche a la mañana el presidente Uribe simplemente lo que dijo era que aquí no había conflicto interno sino amenaza terrorista. Y por supuesto, a una amenaza terrorista lo único que hay que responderle es con la fuerza legítima de las armas del ejército. Entonces no nos vamos a poner de acuerdo. Pero mire, doctora Regina, vea, yo le traje y por eso me viene bien armadito con los documentos. Aquí está el referendo, la ley 796 del presidente Uribe,
referendo que no pasó y que de hecho le contesto aquí también al profesor Juan David, que no se hace porque es antitécnico, es que no se pueden responder 200 preguntas en un solo día. Se supone que esto dirá sí o no porque ya se han sensibilizado. El referendo del presidente Uribe en su época, que no se lo aprobaron, decía, con el fin de facilitar la reincorporación a la vida civil de los grupos armados al margen de la ley, que se encuentran decididamente a estar en un proceso de paz, el gobierno podrá establecer por una sola vez circunscripciones especiales de paz para las elecciones de corporaciones públicas. Ahí ya le estoy dando respuesta, por ejemplo, al tema de la participación en política que ustedes tanto han criticado. Y le voy a mostrar esto peor todavía. La Ley de Justicia y Paz del presidente Uribe, Ley 975 de 2005, que como objeto tiene, tiene facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de los miembros de grupos armados por fuera de la ley. ¿Y sabe qué trae? La justicia transicional. Primero habla de la desmovilización y dice que se entiende por desmovilización el dejar las armas, la dejación de armas que tanto han criticado, que no las van a entregar. Que no las vemos. Pero mire, aquí ya el mismo presidente Uribe ya había hecho el concepto de dejación de armas. Y mire el tema acá, la justicia transicional, el mínimo de 5 años y el no superior de 8 años, con penas alternativas y dejaciones de las penas. Entonces, yo lo que le digo hoy con mucho cariño, también respondiéndole de los niños que están hoy en armas, ilegítimamente, ese es un delito de lesa humanidad condenable, se van a desmovilizar a partir del lunes. ¿Pero cuál? Con ellos mismos. Dios, doctor. Pero quiero hacerle a los televidentes dos precisiones jurídicas. Uno de los temas que más se han debatido es lo del cambio supuestamente referendo a plebiscito y el uribismo ha criticado mucho lo del umbral. Y yo quiero hacerle esta precisión a los televidentes porque preocupa mucho que desinformen tanto a la opinión pública. La ley 1757, que es la que regula actualmente los mecanismos de participación ciudadana, dice que para que se apruebe un referendo, profesor Juan David, se requiere que vote, ¿sí?, el 25% de los ciudadanos, es decir, 8 millones de colombianos, y que lo apruebe la mitad, es decir, un 12.5%. Es decir, es más alto el umbral del plebiscito que si se hubiera hecho un referendo. En el plebiscito estamos hablando de un 13%. ¿No? Si fuera referendo, se necesitaría un 12.5%. Y dos, ¿por qué no es referendo? La Corte ya lo acaba de precisar. La Corte dice que lo que se va a aprobar el 2 de octubre, que eso le quede muy claro a la ciudadanía, no es una norma jurídica. ¿Sí? No es un cambio constitucional, no es un cambio legal, es una política pública, ha dicho la Corte Constitucional. Bien. Y por eso es que la Corte declaró exequible el plebiscito, condicionando a que ahí no se estaba aprobando ninguna norma jurídica. Por eso dije al comienzo, el proceso va a volver otra vez al Congreso, donde hay participación de todas las vertientes políticas, a aprobar leyes y actos legislativos para incorporar esos acuerdos. Y segundo, no es cierto, doctora, que la Corte haya dicho que para votar el plebiscito tenga que haber habido dejación de armas. Lo que la Corte dijo fue, el plebiscito tiene que ser después de que se haya firmado el acuerdo, 30 días después, y que haya cesado el fuego, que haya cese al fuego y al hostigamiento. Pero no habla en ninguna parte de la sentencia, y me la leí con mucho cuidado, en ninguna parte de la sentencia la Corte exige que para votar el plebiscito exista dejación de armas. Y hoy el presidente dijo que a partir de las 00 horas del lunes cesará definitivamente el fuego. Y qué bueno que toca ese tema. O sea, entramos en paz, a construir la paz con la FARC, por supuesto. Doctora Regina. Pero mire, doctor Fernando, la gran diferencia es, y usted que trae a colación el tema de la justicia transicional, es que efectivamente con el doctor Uribe hubo unas penas que se cumplieron. Pero ¿cómo le vamos a...? Porque estos eran delincuentes. Pero no, Pero mire, yo le digo lo siguiente, doctor Luis Fernando. Definitivamente van, y eso es lo que critica hoy el pueblo colombiano. ¿Cómo va a ser posible, doctor Luis Fernando, usted que es una persona tan conservadora, que crímenes liberal, pero conservador en sus principios? Pero le voy a decir algo, doctor Luis Fernando, ¿cómo va a ser posible que personas que cometieron delitos tan grandes de lesa humanidad hoy no paguen cárcel? La justicia transicional es simplemente
que ellos vengan y digan, sí, cometimos los delitos, entonces ya con eso paz. No. Mire, aquí está entonces, el profesor y no me dejará mentir qué es la justicia transicional y qué es la privación o la restricción de la libertad. Se habla de pena, pero reglamento como pena, pero está bien, doctor, como penas restrictivas de la libertad. Pero es que nosotros aquí estamos pidiendo, y en el gobierno del doctor Uribe, ellos pagaron y fueron extraditados, unos pagaron 5 y otros 6 fueron extraditados. Aquí no ve uno... Pero porque siguieron delinquiendo, porque, no pero, por otra pero cosa. Entonces, pero déjame, yo termino aquí para redondear la idea. Es tan diferente porque ellos sí pagaron cárcel. Aquí no va a haber, aquí no se va a pagar cárcel. Insisto, eran delincuentes, no tenían estatus político. ¿Cómo no van a tener? ¿Cómo que? Mira, a nivel internacional, ¿qué más delincuentes? Si las FARC fuera delincuente, eso es lo que quieren ahora. Le voy a decir esto para que redondeemos ese tema. Si las FARC, como dice el profesor, fueran unos delincuentes, unos terroristas, y la comunidad internacional no se hubiese dado estatus político, Estados Unidos ya se había alzado los que estaban negociando en Cuba. La comunidad internacional no existe, eso es una ficción. La comunidad internacional es la ONU. Mire, doctor Fernández, y cuando usted, para terminar con eso, la comunidad internacional es una ficción. ¿A dónde marcamos? ¿A qué teléfono llama la Naciones Unidas en Nueva York? Para terminar de contestarle al doctor Luis Fernando, perdón. Y usted dice que el lunes va a haber cese al fuego. Qué tristeza uno decir, escuchar lo que está uno permanentemente, que ve que la gente está denunciando en el Caquetá. Entonces estas personas van a quedar, o sea, no va a haber ninguna acción de la fuerza pública. ¿Y qué va a pasar con esas extorsiones? Ahí estaban ahorita denunciando en Caquetá, en Nariño, esta gente. Y aquí en el mismo Medellín. Es decir, el Estado, mire, no diga ese sofisma porque eso es lo que confunde. ¿Cómo va a haber sofisma? Eso no confunde si es la realidad. El Estado no ha sido capaz. La justicia frente a los delincuentes, y lo dijeron ahora refrendando, será peor todavía. O sea, los extorsionistas, y le voy a contar, si alguna persona de la FARC que ya entra en un proceso de desmovilización, lo cogen en un delito común, lo coge la justicia ordinaria. ¿Cuál justicia? Mire que se siguen dando los secuestros, las acciones. Si usted no cree en la justicia colombiana, doctora, si es congresista. Pero es que lo que estamos viendo. Perdóneme que el profesor Rodríguez la idea empezó así. El que dice usted en las mentiras que nos están metiendo. Regina, escuchemos por favor al profesor. Usted ha mencionado unas ficciones, que es que el presidente Obama apoya el acuerdo, y usted no ha explicado por qué lo apoya. Usted menciona que tiene un veedor en el proceso, que es el señor Aronson, que es un señor que es un accionista de empresas en Colombia, que tiene intereses en petróleo en el Putumayo, y que obviamente apenas se volvió veedor de Estados Unidos, los atentados a la compañía petrolera desaparecieron. Esa es la credibilidad que usted le da al veedor del presidente Obama. Es total, total además. ¿Sí? Que es un presidente que yo quisiera ver si él haría un negocio como este que hizo si estuviera negociando con Al Qaeda. Yo quisiera ver al presidente Obama diciendo a los estadounidenses que Bin Laden va a ser senador de la República y que ellos no eran delincuentes, sino que eran actores políticos. Yo quisiera ver eso. Hacer un proceso de paz con Al Qaeda, con el ejército islámico, habrá que hacerlo, sí, bien puede, doctor. Ah, bueno. Dice que Ban Ki-moon, que van a donde lo inviten, y presidentes de Europa que con trabajo saben dónde queda Colombia. ¿Usted cree que en una entrevista en televisión un presidente español va a decir que él no está de acuerdo con un proceso de paz, ni siquiera se lo ha leído? Entonces eso de la comunidad internacional es una cortina de humo para engañar a la gente que no existe. Gente que no sabe y que no se ha leído los acuerdos. A mí me da pesar que un hombre pues que es tan culto, profesor de una universidad tan importante, inclusive universidad donde tengo a mi hija, me da pena que usted venga hoy a creerse por encima de la comunidad internacional que está institucionalizada. Si usted no le da reconocimiento al presidente Obama y a Ban Ki-moon, qué pena, doctor, pero sí lo veo. Y a mí me da fuera de foco. A mí me da pena que usted sea senador de la República. Yo coincido en que, de verdad, la comunidad internacional no sabe a cabalidad lo que está pasando aquí en Colombia. O sea, allá van, llevan información, pero desafortunadamente aquí es otra cosa. Aquí seguimos viendo secuestros, aquí seguimos viendo extorsiones, violación de derechos a toda costa, a toda luz.
y que es un país que está en paz y que vamos a seguir en paz. Entonces uno dice, ¿y cuál es esa paz? Muy bien, estamos en Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Ustedes, nuestros televidentes, pueden participar a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Twitter como @Telemedellín. Pueden usar el hashtag Punto de Giro TM y a través de nuestra fanpage nos encuentran como Telemedellín Aquí TV. Vamos a hacer un pequeño corte de mensajes institucionales. No se muevan porque ya regresamos con este interesante debate. Continuamos con continuamos en Telemedellín con el programa Punto de Giro, el espacio de opinión y análisis de nuestro canal. Hemos venido hablando con nuestros invitados sobre el impacto que va a tener Medellín y el Valle de Aburrá con la firma del acuerdo de paz. Pero, ¿qué piensan los habitantes de Medellín y de esta región del país frente a lo que se ha acordado en La Habana, Cuba? Veamos las respuestas. Porque me parece que están cumpliendo con lo que están diciendo. Entonces, sí tomaría la decisión de votar por el sí. En realidad, con el acuerdo de paz no se arreglaría nada de tantos problemas que hay acá en Colombia. Yo no estoy de acuerdo con eso porque la paz para mí, eso nunca pues, va como a existir. Y no votaría, porque es que eso no, eso solamente son palabras, no son hechos. Sí, obviamente pues votaría por el no. No estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque son personas que han realizado y han hecho muchos daños a la sociedad y al país, y no sería justo premiarlos con una posición en la política donde prácticamente manejarían el país. Que lo primero es buscar alternativas que solucionen el conflicto pacíficamente, que se solucione primero el conflicto entre el mismo gobierno, porque la paz debe comenzar adentro en el gobierno y hay mucha división. Así que votar por el sí es votar por Santos, votar por el no es votar en contra de Santos. Yo votaría por el sí. A ver si se compone este país. No, la verdad no estoy de acuerdo, porque no se están tomando como las medidas adecuadas para que el país salga beneficiado. Muy bien, esa es la opinión de los medellinenses y de los habitantes del Valle de Aburrá en las calles, pero también tenemos varias opiniones a través de nuestras redes sociales. @Telemedellín es la cuenta en Twitter, el hashtag es Punto de Giro TM y nuestra fanpage es Telemedellín Aquí TV. Conozcamos algunas de las opiniones de nuestros televidentes a través de las redes sociales. Juan Jaramillo nos dice, profesor Escobar, estamos con usted, qué pena contar con un senador como el que está a su lado, me siento estafado, dice este televidente. Santi Cano dice, y si podés pegarte una pasada por el hashtag Punto de Giro, verás ciertos representantes de la iglesia descoordinados. Hoy ustedes son, dice Andrés Tamayo, hoy ustedes son claro ejemplo de que trasladamos la guerra a las posturas frente a la paz. Santiago Londoño dice a través de su cuenta de Twitter, obvio paz no va a haber, siguen el ELN, las BACRIM y la delincuencia común, pero es sacar a las FARC del conflicto. Andrés Tamayo dice, pero ¿cómo no permitirle a las personas que al menos lean los acuerdos para que tomen sus propias conclusiones? Recordamos además que los acuerdos ya están publicados y que hay alrededor de mes y medio para que las personas lo puedan leer. Dice a través de su cuenta en Twitter, también participa la cuenta @VendavalEstereo. ¿Cómo van a decir que en Colombia hay justicia sabiendo que la guerrilla no pagará por sus crímenes? ¿Dónde está la justicia? Ustedes también pueden participar y seguir opinando a través de nuestras redes sociales. Hay un tema, y este es para los cuatro invitados, que no podemos dejar pasar, y es el impacto que va a tener este acuerdo de paz que se ha firmado en La Habana, Cuba, que los colombianos vamos a refrendar el próximo 2 de octubre. Y es el impacto que va a tener en Medellín y el Valle de Aburrá. No podemos olvidar que estamos hablando de una ciudad-región, que estamos hablando de una metrópoli y pues que obviamente los impactos se van a vivir en diferentes sectores. La pregunta es para los cuatro, o el análisis es para los cuatro. Comencemos con el profesor David. Bueno, qué pena, Oscar, pero yo no puedo dar pasar a un tema que es fundamental en este tema, y es cuando se habla de que no habrá justicia y no habrá impunidad. Y a la gente hay que explicarle muy bien, hay muchos tipos de justicia. La tradicional, que es la justicia retributiva, que busca castigar.
pero hay otros tipos de justicia como la que informó ahora el senador, que es la transicional, que está aceptada en el Estatuto de Roma y que la acepta la Corte Penal Internacional. No sé si en esa comunidad internacional creerá el profesor Juan David o si tampoco creerá en la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma en ninguna parte de sus artículos exige como pena la cárcel. Lo que dice es que haya sanciones y en el acuerdo con las FARC va a haber sanciones. Sí. Primero, los delitos de lesa humanidad no tienen amnistía, eso es clarísimo. No hay amnistía ni para el secuestro, ni para la tortura, ni para la retención de menores, ni para el acceso carnal violento, ni para esos delitos. Las personas que los hayan cometido tienen dos o tres opciones. Una, declararse responsables de esos delitos, contar la verdad, reparar a las víctimas y tendrán penas alternativas entre 5 y 8 años. Dos, si no lo declaran, si no la aceptan y van a llegar a sentencia de primera instancia y lo hacen en ese momento, cárcel de 5 a 8 años. Y si no reconocen la verdad y no reconocen responsabilidad, cárcel entre 15 y 20 años. Y va a haber un tribunal de justicia para eso. Entonces, es muy lamentable que personas muy capacitadas estén diciendo que el acuerdo contempla impunidad e injusticia. Que no les guste ese tipo de justicia es otra cosa. Y que no entiendan que las penas no siempre es la cárcel. Cárcel no es igual a pena, pena no es igual a cárcel. Es otro problema distinto. Pero que por favor no le digan a la gente que el acuerdo no contempla sanciones. Hay cárcel hasta de 20 años en los acuerdos. Bueno, profesor, ¿y cuál sería entonces el impacto de estos acuerdos en esta metrópoli, en Medellín y el Valle de Aburrá? Bueno, ese es otro tema que a mí me preocupa. Generalmente en las redes sociales y generalmente en los medios de comunicación opinamos los que estamos en oficinas, en sofá o en mesas como estas, cuando realmente el problema de las FARC ha afectado casi siempre es al sector rural, al sector campesino, a municipios distantes de las metrópolis y finalmente vamos a ser los de las grandes ciudades los que vamos a terminar tomando la decisión, porque yo creo que las FARC tienen mucho mayor impacto en municipios pequeños, en sector rural, que en grandes ciudades y que en grandes metrópolis. Los problemas de Medellín y del área metropolitana no han sido, ni son, ni serán por las FARC. O sea, los problemas que hay en Medellín no es por las FARC, es por narcotráfico, ¿sí? Es por delincuencia común y es por corrupción. Doctora Regina, ¿cómo impactará en nuestra región estos acuerdos? Pues yo quiero iniciar diciendo, retomando el tema acá del compañero, ¿cómo explicarle a los colombianos? Ya estamos hablando de justicia transicional, es cierto, pero el Estatuto de Roma en su artículo 77 sí habla de las sanciones, de las penas. ¿Y cómo decir y cómo entender que una persona que cometió delitos de lesa humanidad, que por el mero hecho de ir a decir, pues en la justicia transicional, por el mero hecho de contar si cometió este delito, una pena restrictiva de la libertad, vaya y haga, corte el césped en determinada población, vaya, cuide los alrededores, entonces ya pagó la pena, a colombianos que injustamente hoy están en la cárcel pagando penas hasta siendo inocentes. En delitos comunes, penas grandes de 5 y 6 años, pero peor, hoy inocentes en la cárcel. Y el Estado no se pronuncia. Entonces, ese sí es el tema del conflicto, porque usted dice que no tiene que ver nada en Medellín. Sí tiene que ver, doctor, porque él dice que no tiene que ver, que las FARC no impactan en las grandes ciudades. Y yo le pregunto, ¿y el microtráfico de dónde viene? Las FARC, que se están... Pero exactamente, eso es una cadena. Las BACRIN. Entonces yo digo que el impacto sí va a ser grande, porque uno quisiera, yo quisiera creer que hay esa voluntad, pero viendo hoy las acciones y como empecé en este conversatorio, donde cosas que para que ganar ellos espacio mínimamente ya debieran de haber entregado los niños, uno se pregunta, el impacto viendo todas estas personas afuera, esto va a traer repercusiones grandes, porque yo pienso, si un ciudadano del común y del corriente vio que aquel mató 13, 14, 15 y no le pasó nada, entonces es un ejemplo, mal ejemplo para la sociedad y eso sí va a tener repercusión porque ven un Estado ineficiente, un Estado de dádivas donde infringir la ley no significa nada, entonces sí va a tener un gran impacto en las ciudades. Máxime que hoy hay un alto índice
de inseguridad, de delincuencia, de todos estos fenómenos que están alterando la convivencia. Entonces, el impacto va a ser grande. Profesor Juan David, ¿el impacto en Medellín y Antioquia? Pues, primero que el impacto es en todos los ciudadanos, el mensaje para la sociedad, para los jóvenes, es que dicen que no va a haber impunidad, pues que efectivamente sí la va a haber, porque entonces que no van a estar libres de condena, sí, pero los van a condenar a la Vía Láctea por cárcel y al Congreso por pena. A ser congresista, esa va a ser la pena, ser congresista. Tremenda justicia. Perdón, y encima les plata por eso. Y hay que pagarles y protegerlos. Y después hay que desminar los soldados, las minas que ellos pusieron. Tremendo negocio, gran negocio. Y segundo, es el mismo mensaje, es que el problema de este acuerdo es que está montado en un mensaje que es terrible para una sociedad, para los jóvenes, para los colombianos que vienen, porque nosotros ya vamos de salida, por lo menos yo. Y es que ser pillo paga, que ser decente es para los idiotas, que cumplir la ley es para los pendejos, que esforzarse, trabajar, estudiar, cumplir la ley es para los tontos. Esos los castiga la ley y le paga un salario mínimo. Pero si usted secuestra gente, mata gente, viola niñas, los ponen de senadores, les dan subsidio y los premian. Eso es poner una sociedad al revés. A que los la sociedad Oscar. Al revés. Es los buenos, la gente decente, le va mal y a los bandidos le va bien. Eso es una cosa canalla, eso es decirle a la sociedad que nos equivocaron, que lo que nos enseñaron los papás en las casas era una estupidez. Ese es el mensaje y lo que le vamos a dejar a los colombianos. Senador Duque. Oscar, a mí, pues yo lamento de veras y le tengo que decir a la ciudadanía cuando hay tanto odio y tanto rencor en los corazones de muchas personas. Olvidan la historia. Yo estoy desde el año 86 en el Congreso de la República y me tocó indultar y amnistiar al M-19, al Quintín Lame, al EPL, al PRT, y hoy son ciudadanos que han sido alcaldes de Bogotá, que han sido candidatos presidenciales, que son congresistas muy brillantes por lo demás. Sí. Me tocó estar con la FARC cuando Belisario les había dado la oportunidad y estaban allá presentes antes de que hubiese ese derrame de sangre tan horrible con la Unión Patriótica. Pero yo creo que confundir, ese fue un proceso exitoso. Hoy ellos no volvieron a delinquir. Hoy no están ni en armas, ni son unos delincuentes, sino que son unas personas que dan ejemplo. Eso es lo que esperamos de la FARC. Y eso es lo que ha hecho la comunidad internacional en guerras y en conflictos sangrientos. Aquí no es llegar a esos extremos, que es premiar o no premiar. Claro, el delito hay que castigarlo, pero también a los delincuentes, como usted decía, doctor David, hay que darles oportunidad. Eso lo reconoce, así el doctor no, el profesor no crea en la comunidad internacional. Pero yo quiero advertir también una cosa, el problema de votar, no se confundan, esto no es votar contra Santos, esto es votar por la paz de Colombia, esto es darnos una oportunidad y nos tenemos que decir la verdad. No, y no, tampoco los escuché a ustedes, los escuché con mucho respeto, los escuché con la paz. No se alteren, escuchen los argumentos, un minuto de conclusión, no se alteren. Simplemente es esto, eso no es votar, eso no es un pleito contra Santos, eso es un tema de la paz de Colombia. Y el impacto en Medellín es muy sencillo, como lo ha expresado el doctor David. No es un tema, porque este es un problema más rural que urbano. Obviamente que habían guerrillas urbanas, pero el impacto de Medellín es un problema de Bacrín, un problema de delincuencia común y otros temas. Pero lo que sí hay que decir es que la paz de Colombia hay que hacerla. Y miren, el tema del presidente Uribe, este compromiso que firmó con la OEA. Y sabe una cosa, doctora Regina, la invito a que se lea usted el tema de la ley 975, donde ni siquiera cuando él plantea con un audio del 2006 del presidente Uribe que si había que hacer el esfuerzo que fuera para que los guerrilleros llegaran al Congreso, se haría incluyendo una reforma constitucional. Y ahí no contemplaba ni siquiera castigar los delitos de lesa humanidad. Entonces leamos las cosas porque yo creo que al final lo que está es, no es egoísmo, nosotros reconocemos que todos hemos participado, pero no se molesten porque el presidente Santos vaya a ser el proceso. Pero, doctor Luis Fernando, le pido un favor. Algo, doctora Regina, un minutico. Le propongo algo. Ya nos queda muy poco tiempo, sí. Vamos a hacer como lo propone el profesor David, un minuto de conclusión para cada uno. ¿Les parece? Para que no nos queden, digamos, como las ideas en punta, y tiene la palabra la doctora Regina. Gracias, doctor Oscar.
Doctor, ese título me queda muy grande a mí. Doctor Luis Fernando, no podemos confundir. Ustedes han querido confundir el plebiscito tratando el tema de la paz. El plebiscito no es para averiguar si queremos la paz o no, que no va a querer la paz. El plebiscito para refrendar los acuerdos. Pero la Corte fue muy clara en su sentencia cuando dijo: el plebiscito es para preguntarle al pueblo colombiano si está de acuerdo con los negociaciones que se están haciendo en La Habana. Entonces no podemos decir que sí es la paz, porque todos queremos la paz. Pero eso es lo que le va a preguntar con el plebiscito, pues mire, si están de acuerdo. Está en su minuto de conclusión. Entonces, para concluir, con ese cuento de que si queremos la paz, nosotros también queremos la paz. Simplemente dijimos, no queremos una paz con impunidad, queremos cárcel para aquellas personas que cometieron delitos de lesa humanidad. No queremos, para terminar, doctor Luis Fernando, mire qué tan injusto es ese acuerdo. Imagínese que se inhabilita a un político por cualquier procedimiento mal hecho. Ellos, a pesar de haber matado, hoy dijo de la calle, ellos no van a ser inhabilitados y ellos pueden de una entrar al Congreso de la República. Doctora, un minuto de conclusión, senador. Bueno, la conclusión es que la paz es mejor que la guerra. Y creo que hemos vivido un conflicto donde han habido más de 1 millón de víctimas, digamos, de asesinatos, de masacres, etcétera, que hoy las podemos aplacar. Y que este no es un tema del presidente, este es un tema de los colombianos. Y que obviamente en el plebiscito lo que vamos a hacer es a refrendar los acuerdos, porque los acuerdos lo que abren es la puerta a la paz, porque eso sí es innegable. Silenciar los fusiles, silenciar el enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas Colombianas y las FARC ya es un principio. Ahora también queda claro, sigue el paso con el ELN, habrá que dialogar con ellos y buscar una salida y después tendrá que buscarse una política de sometimiento a la justicia con los delincuentes, porque con ellos no hay diálogo, pero la paz sí vale la pena. Es mejor que la guerra. Pero el gobierno un minuto de conclusión para el profesor Juan David. No, sería repetir lo mismo, es decir, no es una discusión de la paz o la guerra, eso no está en discusión, esa es la trampa que está montando el gobierno, porque no quiere que la gente analice si el acuerdo es bueno o malo, sino la publicidad está orientada a que si usted no vota por la paz, entonces lo que pasa es que usted es un guerrerista. Eso es corromper la discusión. La discusión es si el acuerdo, el costo de lo que nos están cobrando es aceptable o no. Y sobre todo si las consecuencias de decirle a la gente que ser pillo paga, eso es lo que hay que decidir. Y este acuerdo es un acuerdo malo. Y cuando a uno le plantean un negocio malo, uno no lo acepta, por atractivo que sea el negocio. Y es un negocio muy malo, muy peligroso y que le dice a la gente decente que eran los pendejos y que eran los que estaban equivocados. Un minuto de conclusión, profesor David. Hombre, no, yo más que una conclusión quiero dejarle una pregunta como al Centro Democrático y al proceso. A mí me ofendió mucho que antier ayer en el Congreso, habiéndoles dado todas las garantías, habiéndoles dejado escuchar al Centro Democrático, al momento de votar se retiran. Entonces yo quiero dejar solo una pregunta en el aire. Si gana el no el 2 de octubre, van a decir que el pueblo no quería lo de La Habana. Uh-huh. Pero si gana el sí, ¿lo van a respetar? ¿Cómo va a ser? Vamos a respetar el sí, sí, porque aquí podemos estar en desacuerdo, pero la representante ha dicho, el pueblo colombiano no quiere eso. Uh-huh. Eso se va a decidir el 2, las encuestas no deciden nada. Uh-huh. Que las encuestas van ganando el sí o no, eso se decide el 2 de octubre. Y si gana el sí, entonces ojalá pues seamos serios, decentes y aceptemos que la mayoría del pueblo colombiano ese día dijo sí. Porque es muy fácil, uno, echarse un discurso en el Congreso y salir irse, como acostumbra el Centro Democrático. Y es muy fácil hacer resistencia civil, creo que no han conseguido ni 1.5 millones de firmas, se quejan de que 4 millones es un gran muy poquito y van a llegar el 2 de octubre y de pronto van a decir que el procedimiento no era legítimo. Pero yo quiero dejar también aquí en el ambiente, los colombianos sepan la persecución tan grande que ha tenido el Centro Colombiano, la dirigencia del Centro Democrático y coincidió, no sé si coincidió o fue otra concesión que le hicieron ayer a la FARC,
lo de Andrés Felipe Arias, que lo detuvieron. Lo detuvieron fue por delincuente. Y el presidente ordenó que cuatro o cinco ministros metidos por delincuentes. Es la influencia del Ejecutivo frente a las diferentes ramas, no por delincuentes. Por delincuentes, eso no se les ha dado el debido proceso. Tiene una sentencia penal. Quiero aprovechar los segunditos que nos quedan de programa. No ha permitido que la oposición ponga las cartas sobre la mesa. Todos los días salen en los medios de comunicación. Vamos a conocer la opinión de algunos televidentes. Andrés Tamayo dice, todos queremos la paz, pero ¿cuál es nuestro aporte para lograrla? Juan David dice, el problema es, a la gente no le gusta leer y se queda con lo que dicen los vecinos y los medios parcializados. Dice, arroba el verdadero, Tobón, hay cárcel hasta de 20 años en los acuerdos, pero ¿para quiénes son esas penas? Dice Juan David, el impacto será más en las zonas de Urabá y del nordeste antioqueño. John Jairo Roldán dice, qué falta de respeto con el senador Luis Fernando Duque. Ahí están los del no, irrespetuosos y mentirosos. Aquí está muy realmente partida la votación. El profesor Juan David está por el sí. El profesor David está por el sí, el senador está por el sí. Queremos la paz, votemos por el no. Perfecto, dice Jonathan Acevedo. Estable y duradera. Dicen Jonathan Acevedo, no sé Juan David, pero me parece que está hablando desde su posición de analista o desde la personal. Dice Andrés Velázquez, de acuerdo con lo que argumenta Juan David Escobar, plebiscito no es paz. Dice Ana Isabel Ochoa, profesor, estoy totalmente de acuerdo con usted. Bueno, hay dos profesores, no sabemos cuál de los dos. Dice Camilo Muñoz, claro que a los bandidos les va bien. No ve la gente que está en Centro Democrático defendiendo a los de Pretel. Bueno, es una posición muy personal. Y así por el estilo, varios televidentes han participado a través de las redes sociales. Aclaramos que no todos los leemos porque hay unos que se salen de tono, son bastante irrespetuosos en sus participación. De todas maneras, los invitamos a que ustedes sigan participando a través de @telemedellin, a que por supuesto lean estos acuerdos que se han firmado en La Habana, son 6 puntos, 297 páginas, y el próximo 2 de octubre serán ustedes los colombianos los que decidan. A nuestros invitados, panelistas, muchas gracias por haber estado, y ustedes por favor continúen con la programación de Telemedellín, porque en Telemedellín, aquí te ves.